Decimos que en la estructura normativa del 218, en sus cuatro incisos, tres de los cuales tiene aspectos informativos, los tres primeros, y un aspecto distributivo, el cuarto. Y fíjense que la misma norma, en esa urgencia de distribución, dice a los 10 días de realizada la última subasta o la última enajenación. Esos 10 días, lógicamente, desde que adquiere firmeza, sin lugar a duda, la materia que ha sido motivo de la enajenación. A partir de ahí, bueno, comenzarán a rendirse las debidas cuentas, se listan los bienes y los créditos pendientes de realización y se elabora el proyecto. Pero fíjense ustedes, volviendo un poquito al 215, la norma del 218, si bien es cierto que no prevé la posibilidad de una distribución parcial, en el mismo texto del 218, habla de que ese informe final y ese monto va a poder ser motivo de modificación cuando existan acrecidos y cuando queden firmes los honorarios. O sea, nos hemos quedado a medias tintas y sin lugar a duda va a depender de la predisposición del director del proceso de acoger esas distribuciones parciales que, desde mi punto de vista, merecen ser, sin lugar a dudas, atendidas. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense ustedes que el activo realizado, importante hacerlo fondo, hacerlo activo disponible, es base para importantes rubros, como por ejemplo la tasa de justicia, como por ejemplo los aportes, y ni qué decirle de lo que significa la retribución a los profesionales que han actuado en el proceso. En la estructura propia y en las anotaciones de los papeles de trabajo, si el proceso viene encajado con una quiebra indirecta, deberán tomarse debida nota, primero, de la radiografía propia del expediente, de donde sin lugar a dudas surgirán algunas tasas, aforos y gastos que no han sido honrados en el momento de su ejecución y deben ser satisfechos con los beneficios del 240. Luego de eso, vamos a tener que arbitrar los medios necesarios para cristalizar a fecha de quiebra, que es la fecha inicial del estado de presentación del informe final, todos aquellos saldos insolutos que vienen del concurso preventivo. Pero acá vamos a tener que distinguir lo que son gastos del concurso y los gastos que se originan como consecuencia de las reservas previstas en el artículo 220. Como gastos del concurso en la propia norma no están taxativamente numerados, pero sí se encuentran incorporados en otros articulados de la legislación. Así vemos que, por ejemplo, el artículo 20, cuando se da la continuación, cuando deviene en quiebra, las prestaciones recíprocas pendientes deben ser atendidos esos intereses por el periodo posquiebra. Lo mismo ocurre con los seguros, porque el artículo 24 lo prevé que el seguro, decretada quiebra, el seguro no cae, continúa, pero esas primas de seguro que se generan en el periodo posquiebra deben ser atendidas dentro de los gastos del 240. Los créditos, los gastos que se originan en la posibilidad de acercar la cobranza del 182, todos los gastos que haya que erogarlo, también gozan de este beneficio. Los del 192 y del 198, cuando ocurre la continuación judicial, necesariamente estos gastos deben ser atendidos también en la urgencia y en la oportunidad con la oportunidad del 240 y con el privilegio del 240. Luego también tenemos el 273 inciso 8, que son todas aquellas tasas que quedan adeudándose como consecuencia de las inscripciones e inhibiciones que el proceso requiere ser inscrita. Y un tema que no es menor, puede resultar como consecuencia de tratarse de una quiebra indirecta, existir honorarios insolutos del proceso concursal que también deben ser considerados acá, lo mismo que la parte que corresponde al,
al control del acuerdo homologado, el 1%, también van con la categoría del 240, y si hay continuación judicial por parte de la sindicatura, también corresponde esa parte del honorario ser considerada en este escalón. Luego los gastos del 240, y nosotros, los gastos del 240 que son las reservas, que, de las cuales se debe tomar debida nota, y en las cuales nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que ver las expectaciones y las posibilidades de aplicar la norma técnico-contable. Acá sí correspondería aplicar la RT8 en el punto B12C, contingencias reconocidas. Bueno, hay un tema que es no menor, lo vamos a ver al final, inclusive vamos a tratarlo con la lectura respectiva de la norma, pero me voy a detener en el aspecto honorarios. Los honorarios, que como es sabido, tienen como base de sustentación y de cálculo el activo realizado, deberá ser insinuado en el proyecto y calculado por el síndico, yo diría en el máximo porcentaje, independientemente de la posibilidad que le cabe al director del proceso de adecuarlo a lo que él ha considerado. Por estar en el proceso de quiebra, sabido es que esto tiene una apelación automática de oficio, y por de pronto podría existir remotamente aquella necesidad de brindarle un detalle analítico de toda y cada tarea que ha desarrollado, por ejemplo, la sindicatura. Eso va a ser una ayuda, digamos, descriptiva y también valorativa por parte del que tiene, del director del proceso, que es, yo diría, el primer visto bueno que se pone para la retribución, ya que luego vendrá la confirmación o la posibilidad inclusive de aumentarlos o de disminuirlos. De la misma forma que son importantes los honorarios, también son importantes calcular los aportes al Colegio de Abogados y la tasa. La tasa de justicia, para el caso de la provincia de Córdoba, se encuentra contemplada en la ley 9704, que establece específicamente el 2%, cuando en su artículo 87 dice: de acuerdo a lo establecido en el título séptimo, capítulo primero, del Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial abonarán las siguientes tasas de justicia. En las que sean susceptibles de apreciación económica, el 2% del valor de los procesos judiciales. Y luego, el 88 dice: para determinar el valor de los procesos judiciales tendrán en consideración lo siguiente. El inciso 8 es claro cuando dice: en los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado prevista para la regulación de honorarios a los funcionarios de la quiebra. Y en los concursos preventivos, concursos civiles y concursos especiales, el activo expresado en el informe general del síndico del artículo 31.